Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y hoy les traigo una receta tipo gourmet, tan gourmet como la invitada que tengo hoy. Que nos tiene desde la Ciudad de México, en mi México lindo y querido, nos llega mi invitada especial, Rosmair, a quien llamamos Rosma o Rosmita por cariño. Y en sus redes sociales se conoce como rosma.gourmet, quien hoy nos va a traer una de sus deliciosas recetas. ¡Bienvenida, Rosmita! Hola a todos. Un millón de gracias, Lili, por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Sabes que esto es una pasión que compartimos juntas, el cocinar, comer rico. Quiero disfrutar esto al máximo. Quiero que hagamos nuestro cafecito virtual acostumbrado. Y por supuesto que sepas que más que un honor, es un placer hacer esto contigo. Brindemos con muchas, muchas, muchas recetas virtuales. ¡Salud! Claro que sí, mi Rosmita. Salud con este cafecito virtual. Que todo nos quede súper delicioso, que yo estoy más que segura porque con estas recetas tuyas no puede quedar nada mal. Así que salud y bienvenida una vez más. Rosma, ¿y entonces por qué no nos cuentas qué receta esa gourmet nos traes hoy o cuáles recetas? Mira, vamos a hacer dos cosas que son más que gourmet, son light, pero para un domingo, para cualquier día, sí, está súper rico, muy fáciles de preparar, Lili, para ti ves pan comido. Okay. Vamos a hacer, para hacer una ensalada que es como refrescante y rara, que es con peras asadas, queso azul y nueces. Eso suena espectacular, eso me encanta. Y entonces, ¿por qué no vamos a ver cuáles ingredientes necesitamos? Ok. Listo, Lili. Repasemos entonces los ingredientes que necesitamos para nuestra ensalada. Ok. Entonces son dos endivias. Ok. Un calabacín crudo. Medio pimentón amarillo, verde o rojo, pero con amarillo se va a ver bien lindo el plato. Ok. Arándanos, la cantidad que cada quien quiera en su ensalada. Medio aguacate. Aquí. Una pera madura. Ok, perfecto. Nos faltaría el queso azul. Y aquí nueces, está. Que también las cantidades van a variar dependiendo del gusto de la persona. Ok. Y para nuestro aderezo, que es las otras cositas que tienes allí, vamos a necesitar una cucharadita de aceite de oliva. Aquí está. Una cucharadita de miel. Miel. Una cucharadita de vinagre balsámico o aceto balsámico. Okay. Una cucharadita de mostaza. Y el jugo de medio limón. Aquí está. Perfecto. ¿Y las nueces las colocamos para...? Las nueces van arriba de la pera. Listo, Lili. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esta ensalada, y en lo que más nos demoramos, por el tiempo de cocción, es que vamos a agarrar la pera y la vamos a picar a la mitad. Ok. La picamos a la mitad. Y tenemos que sacarle esta parte de adentro que son las semillas. Ok. ¿Ok? El corazoncito ese. El corazoncito, exactamente. Yo estoy usando esta herramientita que es para sacar justamente los corazoncitos de las manzanas, pero sirve también para las peras. Sí, las puntitas de las peras se las quitamos igual, son un poquito duritas. Ok. Mira cómo quedó. Ay, bueno, yo no tengo ese, yo estoy usando el mismo que usé para los calabacines. Ok, ok. Pero creo que si lo paso así completito, va a salir. Ya. Ah, pero es nada, bueno, es nada más quitarle ese centro, ¿no? No es abrirle. Solo quitarle el centro porque necesitamos que la pera quede con su pulpa. Ok, perfecto. Listo. Teniendo las peras así, tal cual como tú las tienes. Ok. Entonces vamos a agarrar el trocito de queso azul. El queso azul. Esto sí, con las manos perfectamente lavadas, necesitamos nuestras manos. Claro. Vamos a cortar un trocito. A ver. Ajá.
un trocito, calcula como una cucharadita por cada mitad de pera. Ah, bueno, más o menos lo que yo tengo aquí. Sí, y se lo como que se lo espolvoreamos o se lo desmenuzamos arriba de cada una de las partes de la pera. Ok, no nada más por el huequito que abrimos, sino por toda la pera, ¿no? Por toda la pera para que tenga gusto, porque acuérdate que esta pera luego se la vamos a poner arriba a la ensalada y okay. Vamos a ir picando nuestra pera en los bocados que vayamos comiendo, entonces la idea es que tenga sabor en todas partes. ¡Qué delicia! Y podemos agarrar unas 3 o 4 nueces. Ok. Para cada mitad de la pera, troceaditas un poquito. Okay. Se las vamos a poner igual por arriba. Aquí en las nueces, Rosma, ¿también sirve cualquier tipo de nuez? Cualquier. Ok. En este instante estoy utilizando estas que son las que tengo. Ok, perfecto. Puedo poner cacahuates o maní. La almendra también, ¿no? Que es tan rica. La almendra, sí. Que quede crujientica. Sí, lo importante es que tenga como un crunchy. Y esto lo ponemos en nuestra bandeja. ¿Y la bandeja con aceite o así solita? No, esto sí no le pongo nada. Ok. A ver, mira. Perfecto. ¿Sí? Y eso va al horno, que ya lo tenemos caliente, de que sacamos las calabacitas. Ajá. Yo lo tengo a 200 grados. Yo igual lo puse, bueno, el mío está en Fahrenheit y es 400. Sí. Uh-huh. Y lo vamos a poner unos 5 o 10 minutos. Vamos viendo que se dore, que se vayan dorando las peras. Y mientras tanto, picamos el resto de los ingredientes, mezclamos y ya está. Perfecto. Ok, Lili, entonces, mientras tenemos nuestras peras en el horno, aprovechamos de picar nuestras endivias. Okay. Tengo que confesarte que no conseguí endivias, no sé por qué, pero compré estas lechuguitas baby, corazones de lechuguitas baby, que igual me dan el efecto como de crunchy de la endivia. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eso es bueno que sepan, ¿no? Si no consiguen endivia, pues sirve una de ese tipo de lechuguitas. Sí. Perfecto. Entonces, lo picamos en trocitos como de 2 centímetros alargaditos. Ok, perfecto. Entonces, estas, para saber la cantidad, estoy viendo lo tuyo. Entonces yo sí picaría toda esta, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y al picarlo, lo que yo hago siempre es como que siempre que hago una ensalada la voy haciendo directo en el plato, porque me gusta cómo se ve, cómo la voy presentando. Perfecto, ok. ¿Usas las más grandes o también estas que están en el corazoncito, que estas por lo menos sí, se van por... Sí, sí, porque todas. Fíjate que estas partecitas que son como las más tiernas, ajá, son las que justamente me van a dar el crunchy. Ok, Rosmita, ahora que dices el crunchy, porque no sabía que lo que buscabas en la ensalada usando endivias era ese crunchy. Un tip es que el tip realmente es para cuando tienes todo tipo de estos de col, lechugas, todo esto, cuando de repente se te pusieron como medio marchitas dentro del refrigerador. Una forma de regresar, que ves que se ponen como aguaditas, una forma de darles de nuevo ese crunchy justamente que tú dices para buscar ahorita, es colocarlos en un bol lleno de agua helada y además le echas trozos de hielo, cubos de hielo, y las metes allí como por 20 minutos, 20, 30 minutos. Es una cosa mágica. Cuando lo sacas, es como que revivieron y vuelve su crujiente. Claro, obviamente esa lechuga no es que estén negras y esas cosas, sino las que tú ves que están aguaditas, las como que tristes. Las que están como dormidas. Exactamente, las que están tristonas. Se reavivan con agua helada y con hielo. Así que ya saben, no boten nada. Es maravilloso de cocinar de la mano de una chef. Bueno, muchas cosas uno las aprende en la escuela, pero otras uno las aprende en casa, otras las aprende con otras personas, así como tú, yo estoy aprendiendo todo esto, y bueno, de lecturas, no, mira, yo siempre digo que esto de la gastronomía y todo esto, uno no para de aprender,
uno no para de aprender. Uno siempre tiene que estar actualizándose porque hay nuevas técnicas, pero bueno, hay cosas que son básicas y hay que saber. Ok, ya creo que... Ya, sí, está bien. ¿Sí? Esas lechugas las pones en tu bandeja. Ok. Es donde vamos a ir armando nuestra ensalada. Entonces debería ser así como en forma medio decorativa, ¿no? Sí, mira, yo las puse todas. Ah, ok, ok. Bueno, déjame mezclarlas un poquito como para que caigan así... Por los colores. Exactamente, variaditas. Sí. Que esto es lo bonito de todas estas cosas naturales, que sus colores son... Sí. A ver, ¿así está bien o le echo más? Así está bien, yo creo. Ok. Ahora lo siguiente que vamos a cortar es el calabacín. El calabacín. El calabacín es crudo y con la cáscara. No se le quita nada. Solo le vamos a quitar, las esquinitas, las puntas, mejor dicho. Y en la receta que tengo dice que es rallado, o sea, con un rallado por la parte gruesa. Pero otra manera de hacerlo, que se los quería enseñar, es con un pelapapa. Ok, perfecto. Con un pelapapa le vas pasando y van saliendo unas tiritas bien delgaditas, no sé si las ves. Sí, sí, perfecto. Y eso me parece que queda súper lindo porque adorna bastante la ensalada. Ok. Entonces yo podría usar el rallo, porque lo tenía aquí porque, bueno, vi claro. Que decía rallar. Entonces uso este lado grueso del rallo. Sí. Y yo okay. Voy a cortar con el pelapapa las tiritas que van a quedar así. Perfecto. Para lograr este efecto, tengo que ir dándole vuelta a mi calabacín a medida que voy pasando el pelapapa. Ok. Pero entonces vas a usar nada más la parte que tenga verdecito o ya sigues el resto. No, también lo voy a lo blanco. Mira, por ejemplo, este es solo blanquito. Perfecto. Rosmita, aquí también nos serviría, ¿sabes el que hace como tiritas enrolladitas? También, el que hace como los nudos. Eso. Sí. Bueno, si quieres, mira, yo puedo, voy a rayar un poquito para que vean. ¿Cómo quedaría rayándolo aquí? Y te puedo enseñar de repente el poquito. Bueno, aquí no hay. Bueno, a las personas que no conozcan ese aparato. Ya. Mira, quedan lindas como mini papitas, ¿no? Quedan lindas, sí. Ok. Perfecto. Y eso lo vas poniendo, Lili, arriba de tu lechuga, esparcidito, y tú vas decorando tu plato abajo. Perfecto. Ya sí, con eso verde, el plato se ve hermoso. Sí. Lo voy a combinar con los espirales que tuve. Mira que uno, estas son cosas, estos son jugueticos que a nosotros nos encanta. Ah, ya va. Estoy haciéndolo al revés. Ya va. Lo hice para verlo yo. Ya va. Estoy haciendo al revés. Ahí va. Así, ¿no? Como los fideitos. Perfecto. Bellísimo. Queda chévere, ¿verdad? Ok. Corto. Entonces tengo los palitos esos que es con el rayo que se ven lindos. Y tengo de estos también espirales. Yo los voy cortando. Mira, todo esto, yo siempre digo, en la cocina también uno tiene que ser creativo, ¿no? Y sacarle, lo que dije creo que hace rato, sacarle provecho siempre a todos estos aparaticos. Que justamente esto nos sirve es para esto que estamos haciendo, para decorar, ¿no? Para presentar un plato más lindo. Sí. Mira, ves, yo puedo hacer de repente así como si fueran unos espaguetitos. Entonces tengo combinado espaguetitos y los palitos del rayo que hice con el rayito. Vamos a hacer lo mismo con el pimiento o pimentón. Ok. Lo vamos a cortar como tú nos explicaste hace rato cuando estábamos picando el pimentón para las calabazas. Lo podemos hacer en julianas. Okay. Aquí también particularmente por justo decorar mi plato.
Me gusta picarlo con el mismo pelapapas, porque me salen las tiritas y se me van como a ondular. Entonces me parece que se ve súper decorado de flauta. Pero puedes picar julianas delgaditas igual. Ok. Esta, por ejemplo, esta que estamos haciendo, Rosma, que es de una pera. ¿Esto sería qué? ¿Para dos personas? Para dos personas. Ok. Ok, entonces vamos a hacer juliana. Entonces, Lili, mira, igualito yo agarro mi pimentón. Ok. Y le paso el pelapapas. Entonces me quedan unos... Ah, bellos. Cuando las pongo, están como onduladas. Ah, lindo, lindo. Claro. Eso también hace juego con lo que hiciste con el calabacín. Entonces también es como formitas igual. Aquí me dijiste que es medio pimentón, ¿no? Medio pimentón. Ok. Ok. Ahora igual la pones en tu platito, como decorando, siempre pensando en la decoración. Me encanta, me encanta. Yo aquí me estoy imaginando que esto es una torta o un pastel. Bueno, tú eres la experta en las minuciosidades. Bueno, Lili, entonces agregamos el aguacate, que creo que es el último ingrediente que nos falta por cortar. Ok. Solo la mitad. Ok. Tú sabes, Rosma, que aquí ya yo lo tengo, voy a usar obviamente el que no tiene la semilla. El que no tiene la semilla. Uh-huh. Que lo que te iba a contar era que aquí, ¿sabes qué? Cuando celebran lo del Super Bowl, este año hubo un aumento del 70% de casos de emergencia en los hospitales por heridas en la mano, por cortar aguacates. ¿Por qué? Porque la gente aquí pues acostumbra mucho, usan mucho para hacer el guacamole, ¿sabes? Para los snacks y no sé qué. Entonces la gente tratando de quitar la semilla así, ¿sabes? Se les iba el cuchillo y cortaban. Entonces leí eso y yo dije, qué impresionante. Entonces recomendaban obviamente quitarlo con cucharilla o bueno, como yo les en un video les expliqué que era así. Agarrar con el cuchillo un poquito la semilla, moverla y ya de ahí sale facilito. Pero bueno, entonces vamos a usar esta parte. Sí, yo el aguacate ya lo pelé. Ok. Y la manera de yo cortarlo es, pongo la parte plana hacia abajo. Ok. Y hago como diagonales. O sea, no lo corto ni completamente vertical ni completamente horizontal a mí, sino como en diagonales. Ok, ¿eso es más decorativo? Sí, para que se vea bonito. Ajá, ¿y yo no podría cortarlo con el rebanadorcito este? Sí, perfecto. Sí, ok. Siempre decorando nuestro plato. Okay. Ahora lo único que nos falta por agregar son los arándanos. Ok. Igual es como saltear, como esparcirlos por toda la ensalada que se vea decorado el platito. Perfecto. Puede ser un puñito, algo así, como la cantidad uh-huh. del puñito de tu mano. Ok. Y se los vas. Vamos nuestra pera con una pinza, la voy a agarrar porque este plato está un poco caliente todavía. Ok. Oh my gosh, Rosma. Dios. No. Uy, y el olor. Delicioso. Déjame arreglar aquí un poquito. Y ya teniendo nuestro plato armado, Lili, lo único que falta es. Yo ya lo tengo todo acá mezclado. Todos los ingredientes del aderezo. Me falta emulsionarlos un poquitito. Y se le pone el aderezo por encima y listo. Oh, ok, entonces voy a comenzar yo a agregar todo.
Ok, creo que ya está emulsionado aquí. Acá también. ¿Sí? Ya está. Entonces es nada más regadito, ¿no? Regadito por todas las partes del plato. Ajá. Alrededor de las peras. Y alrededor de las peras, pero le puedes poner unas gotitas igual a las peras. Ok. Le da un gusto delicioso. Ok, con esto mismo voy a gotear esto aquí. No, esto está, pero de fotografía, este plato. No, 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 de verdad que... ¡Qué belleza, Rosmita! Sí, ya vas a ver cuando lo pruebes. Con muchos sabores en la boca. ¡Wow! Espectacular. Y igual para los amantes de las nueces, de los frutos secos, por arriba le podemos poner un poquitito más de nueces. Yo lo amo. Es una cosa deliciosa. Las nueces también, ya que dice, yo te iba a preguntar si no le podíamos echar, porque obviamente yo soy de esas amantes de nueces en ensalada, por lo del crujiente. Te iba a preguntar si no le podíamos echar un poquito alrededor. Claro que sí. Ok. Yo cuando echo nueces así en las ensaladas, las de la aquí la pera, pues ya están rostizadas. Yo las paso así como por un sartén, apenitas, sin nada, y las doro un poquitico. Entonces eso también suelta un poquito el sabor con sus mismos aceites que son naturales. ¡Oh, no! Mira mi plato. ¡Oh, no! Eso es espectacular. Y esto, Rosmita, esto también puede ser una cena perfecta, ¿no? Perfectamente, sí. O sea, estoy pensando lo que un plato así para dos personas está más que bien. Sí. Dios, miren esto. No, 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 no. Rosma Gourmet, no, tú tienes que volver a venir. Tenemos que hacer más recetas de Rosma Gourmet. De todas formas, ustedes me dicen aquí abajo si quieren... que esta invitada regrese, porque ustedes son los que van a decidir esto. La hagan y la prueben, van a querer que regrese. Bueno, Rosmita, yo creo que llegó el momento final, el momento de la verdad, para probar esta delicia que me tiene desde hace rato la boca hecha agua. Esto, ustedes no saben el olor de la pera cuando lo saqué del horno, así de bello como se ve, yo creo que debes saber. Debes saber. Yo espero, yo seguí paso a paso las instrucciones de rosma.gourmet, así que yo espero que esto haya quedado delicioso. Entonces, Rosmita, ¿tú estás lista? Estoy lista, estoy agarrando un poquito de cada cosa porque la explosión de sabores, créeme que no lo vas a creer. Esto yo me imagino, porque es que esto se ve, voy a agarrar aquí una pera. Bueno, vamos a probar. Vamos. No, esta pera, pedacito. Mira, salud con nuestro cafecito virtual, que es lo que nos ha mantenido unidas estos 13 años de amistad. Claro que sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Rosma, y seguiremos tomando más cafecitos virtuales. Claro. Claro que sí. Pero bueno, vamos a probar esta ensalada. Lo vemos. Desde el café. No, esto está, pero mundial. Esto está, no, de verdad, esto está deliciosísimo, digno de rosma.gourmet. O sea, sí, doy fe de que sí. El plato, así como se ve, sabe. Y yo creo que está mejor. Rosma, esto, me encanta la textura de la pera, que queda suavecita al ser horneada. Y arriba, esas nueces y el queso azul. Ese queso azul, que es un queso fuerte, pero si se le da como que un poquito nada más, eso aporta un sabor espectacular. Rosma, de verdad te felicito. El queso de la pera es maravilloso. Créanme que no se van a arrepentir si la hacen.
pruébenla, déjenos sus comentarios. Bueno, déjenme a mí aquí en mi show de cocina sus comentarios, pero también no olviden ir a la página de Rosma en Instagram, que es rosma.gourmet. Sí, yo aquí abajo les voy a dejar la dirección para que vayan y no se pierdan ninguno de estos platos espectaculares que hace Rosma. De verdad que, como les dije al principio, uno es más espectacular que el otro. Así que vayan, sí, no se lo pueden perder. Gracias por darme la oportunidad de participar en tu show. Estoy segura que va a ser un éxito total y rotundo. Y bueno, soy tu fan número uno. Muchas gracias, Rosmita. Bueno, imagínate, la admiración es mutua. Yo soy tu fan también número uno. Y como dicen en México, tu casa, mi casa. Bueno, mi show es tu show. Aquí las puertas las tienes, bueno, abiertas. Bienvenida cuando tú quieras. Y yo feliz de seguir cocinando contigo y de hacer estas deliciosas recetas. De verdad que... Te damos muchos cafecitos virtuales y muchas recetas. Claro que sí. Salud. Y salud. Yo también te quiero mucho, mi Rosmita. Y ustedes, entonces ya saben, si esto les gustó también, denle un like, o regálenme un like. Y también sería muy bueno si se suscribieran y le dan a la campanita también para que les avise apenas yo suba una de estas deliciosas recetas. Porque déjenme decirles, vienen más sorpresas, vienen más invitados especiales y platos deliciosos. Así que no se los pueden perder. Bueno, gracias y hasta la próxima. Bye, bye, Rosmita. Estoy disfrutando cada segundo de la grabación, Lili. Me siento que estoy cocinando ahí al ladito tuyo. Estoy muy contenta, estoy segurísima que esto va a tener un éxito rotundo en tu canal. Y bueno, despidiéndonos siempre con nuestro cafecito, que es lo que nos ha unido a distancia en estos 13 años que tenemos conociendo. Moviendo la pera. No pude aguantar de mover la pera. Romita. Creo que no estaba grabando la cámara, Romita. Este café frío. Yo estoy tomando agua.